hombre con unos signos muy extraños. Mujer, mira esa cruz de piedra. Mi destino está atado a este sitio. Las noches de luna llena, yo me transformo y soy un lobo. En las puertas de un palacio en Francia, un palacio abandonado de la mano de Dios, hay un escudo de armas. Y en ese escudo de armas se ve bien clara la figura, la estampa de un lobo que recuerda a Jean-Jacques de Francia, que supo ser hombre, caballero y lobo. Hemos vencido hasta el demonio. No nos queda nadie para pelearnos. ¿Y ahora con quién nos vamos a pelear? Ya sé, dijo Simarín. Nos vamos a pelear con Dios. ¿Con Dios? Nos vamos a pelear con Dios porque es el único que nos queda. Es más, pero Dios no quiso que los Nartés murieran. Todas las palabras que habían quedado en el viento, todos los cuentos que habían contado en esa última noche, todos los relatos se fueron volando y en algún momento llegaron a los que contaron los cuentos. Esta dama es de Mallorca y en Mallorca cuentan una historia que dicen que en Mallorca, en un lugar de Palma, hay un hermoso castillo abandonado. Ese castillo, hace mucho tiempo, era un castillo embrujado. Todo el mundo sabía que ahí había algo terrible, porque sabían que había una maldición tan espantosa que nadie se quedaba a dormir una noche en ese castillo. En un castillo, en las Islas Baleares, en Mallorca, hay un castillo siempre abierto a la gente. Esta historia es extraña, es rara, pero nos enseña también algo. Todos estamos buscando una luz. Nosotros podemos ser la luz de otra persona. Una persona que en la oscuridad de su alma, en la oscuridad del castillo interno que todos tenemos dentro, tal vez esté pidiendo desesperadamente: dame luz. Entonces, la princesa se levantó y dijo: padre, ¿te das cuenta? Cuando a la comida le falta la sal, pierde toda la gracia y pierde toda la alegría. Cuando en nuestras vidas falta el amor, la vida pierde toda la gracia y pierde toda la alegría. Tú, padre mío, eres la sal de mi vida, lo que me daba alegría, lo que me daba felicidad, lo que me hacía sentir que la vida valía la pena, y me echaste de tu presencia. Pero en otros lugares también se cocina con sal. Encontré el amor de una reina bondadosa, el amor de un marido, que ahora me va a hacer muy feliz y yo seré para él la sal de la vida. Y el rey tuvo que aceptar que se había equivocado. La dama de Mallorca en esta tarde quiere desearles a todos ustedes que nunca les falte la sal de la alegría en sus vidas, que nunca les falte alguien que lo saque del castillo interno, que nunca le falte la sabiduría, porque si se tienen que pelear, así sea con Dios, que sus historias nunca se terminen. Dama de Mallorca, y gracias por venir a verla. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por toda la buena onda y por la energía que hay en este sitio. Yo soy la dama de Mallorca y vengo de una tierra hermosa, una tierra con soles increíbles. Les puedo asegurar que mi tierra tiene muchas historias. Primero, en Mallorca hubieron fenicios, grandes comerciantes que llevaban historias de aquí para allá. Y después llegaron los piratas, también con sus relatos de batallas. Y después, judíos y moros. Y por último, el rey Jaume, el rey que trajo la paz y trajo la guerra. El rey Jaume, el rey conqueridor, que se llevó a los hombres a la guerra y nos dejó a las mujeres con una gran tristeza, con unas casas abandonadas y solitarias.
y ganas de contar muchas historias y contar muchos cuentos. Esta dama ha viajado y ha llegado en esta tarde para traerles relatos de reinos olvidados. Decidme, buen hombre anciano, ¿qué os ha pasado? Me he caído del caballo, ¿no ves? Necesito que me hagas un favor, que lleves este papel, que lo lleves ya mismo a palacio para que alguien me venga a rescatar. Y Miguel tomó el papel, lo llevó a palacio. Y como nadie sabía leer, se lo llevaron a la princesa. Y la princesa vio a Miguel, hermoso, valiente, fuerte. Y leyó lo que el rey había escrito. Este mensajero que lleva este mensaje es el hijo del leñador. Tenéis que darle muerte inmediatamente. Lo ha encontrado en el bosque y debe morir. Pero la princesa lo miró a Miguel y dijo, no. En este papel dice que yo me tengo que casar con este hombre. Y dice el rey que está muy bien, que se fue a visitar gente de otro reino y que no lo esperemos. Y fue así que la bella y astuta princesa terminó siendo reina y fue muy sabia y sí se quedó con Miguel. Dicen que cuando está escrito en el cielo y una mujer puso su corazón en eso, olvídense, no hay ya de Persia que pueda con esa historia. Aquí estamos nosotros. Hemos olvidado el lugar en el bosque. Hemos olvidado un día para acercarnos con nosotros mismos y con nuestra divinidad. Y sin embargo a veces nos reunimos. Sin embargo a veces encontramos nuestro lugar en el bosque. Y dicen que a Dios le gusta tanto cuando se cuenta esta historia, cuando la gente la piensa, cuando la gente piensa en sus deseos y los acerca en una fogata imaginaria hacia Él. Que dicen que cuando cada vez que se vuelve a contar estas historias, se cumplen los deseos. Que así sea. Que en ustedes también vivan los cuentos. El aplauso bien fuerte para la dama de Mallorca, nuestra querida Alejandra, integrante de esta feria medieval fantástica, entregando esas palomas que son hermosas, realizadas por ella misma en porcelana. Son de la suerte, ¡ay, eran poquitas! Dentro de los reinos mágicos que creó Tolkien, dentro de la fantasía de estos libros y de las películas que también hemos visto en algún momento, Señor de los Anillos, El Hobbit, creo que por ahí estaba dando vueltas Gandalf el Gris. Y estos reinos mágicos tienen a los hijos de Ilúvatar como tal vez los más hermosos, los más sabios y también casi inmortales. En esta ocasión van a venir a danzar para nosotros. No es común que unas elfas vengan a danzar para simples mortales, pero bueno, aquí están justamente y les voy a pedir que se vayan acercando, porque ¿saben una cosa? Dicen que Dios bendice al dador generoso. Y si bien son elfas, también comen, aunque ustedes no lo crean, y comen más que pan de lenguas, ¿verdad? Así que Trupsibel nos va a deleitar en este momento con una danza de elfas.
Ellos que este mes cumplen 3 años. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Merlo. Ellos son Evergreen. Thank you.
en la Casa de la Cultura de Merlo, en la Feria Medieval y Fantástica. ¡Impresionante! ¡Evergreen! ¡Mil gracias a todos! ¡Nos vemos la próxima! ¡More, more, shabada, bada, mamore! ¡Ey, amore, shabada, bada! ¡Omuriani, oshagriani, aida, troika, mami! Para la banda del viejo mundo, bien fuerte, que se escuche. Ahí estamos, gracias por venir y hacer el gran cierre de esta feria medieval y fantástica. Gracias, chicos, por venir a verlo. ¿Qué será esto? ¡Wow! Mirá esta chica divina. El aplauso para ella también. Mirá cómo se vino luqueada. Divina. Y ahora sí, entonces. Ya estamos listos. Ya está el vocalista. También, ¿eh? ¿Cómo se vinieron, eh? Yo los vi hoy temprano. Estaban así, ropa deportiva, tranquila. Estaban tranquilos. Pero bueno, ahora están increíbles. ¿Listo? ¿Estamos listos? Ahora sí, entonces, con este dragón acá en el medio, le damos la bienvenida acá a Merlo, en la Casa de la Cultura, la Feria Medieval y Fantástica. Ellos son, y cuando los nombro aplaude y esto explota, bienvenidos a Merlo, Lugnasad Laforce. Será de vuelta. Thank you.
¡Alen el bajo! Get your mind out!